Las palpitaciones. Bueno, acá es rápido. En las palpitaciones, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿No? Los pacientes siempre te van a decir, doctor, me viene una sacudida, ¿no? Me está viniendo una sacudida. Entonces, dos cositas nada más. Cuando ustedes vean a un paciente con palpitaciones, siempre tóquenle el pulso. Ustedes han aprendido en este curso a tocar el pulso. Y viene el pulso. Entonces, teóricamente, cada contracción tiene que ser tiene que tener una distancia adecuada, ¿no? La misma distancia entre una contracción y otra, ¿no? Un latido y otro latido tiene que tener, como se dice, la misma distancia, ¿no? Pero si ustedes encuentran esto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es esto, chicos? Miren, una distancia, otra distancia, otra distancia, otra distancia, otra distancia. Cuando tú veas esto se llama irregular. Si ustedes tocan el pulso de su mamá, de su papá, solamente me dicen que es regular o irregular, ustedes acaban de salvar miles de vidas en este momento. Porque hablar de irregular es hablar de una, que es la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente clínicamente. Entonces ustedes están por sobre encima de toditos los demás diagnósticos y le están salvando la vida. Porque este paciente necesita anticoagulación rápida, si no la está recibiendo. Y ver si se puede cardiovertir el ritmo y volver de este ritmo arrítmico a un ritmo sinusal, ¿no? Ese es el objetivo de poder diagnosticar rápido. Y lo bueno es que el diagnóstico rápido es clínico. O sea, es humano, sus ojos, tu cuerpo va a servir para ayudar acá. Pero no solamente te puedes quedar en esto. Tienes que entrar al mundo de entender el electrocardiograma, ¿ok? Al entender el electrocardiograma, hay una cosita puntual nomás que nosotros estudiamos, que es mirar la frecuencia cardíaca. Yo voy a ver pulsaciones rápidas cuando la frecuencia es más de 100 y voy a ver lentas cuando la frecuencia es menor de 60, ¿ok? Entonces, para mí es muy importante este detalle. Si yo veo palpitaciones rápidas, solamente quiero que ustedes sepan lo siguiente en la parte clínica. Ah, ya, doctor. Una vez que yo hago palpitaciones rápidas, mi obligación es saber si esto es regular o si esto es irregular. Ya, chicos, o sea, si yo estoy en un caso clínico con usted, le digo, chicos, ¿cuánto tiene frecuencia cardíaca? 130, doctor, perfecto. ¿Qué más? Tienes que decirme si es regular o si es irregular. ¿Y cómo sabes si es regular o si es irregular? Básicamente mirando esto. ¿Cómo es la distancia entre un latido y otro latido? Si es diferente o no. Nada más. Y con eso comienzas el estudio. Doctor, es regular. Veo que hay irregularidad. Perfecto, acá está todo el bloque de etiologías que te voy a decir. Y si es irregular, te vas a acordar de la fibrilación auricular. Cuando ustedes lleven cardiología clínica en la universidad y estudien el mundo de arritmias, solamente te pido que estudies dos arritmias, o sea, dos taquiarritmias. Fibrilación auricular y taquicardia paroxística supraventricular. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares, ¿ya? Porque ahí están la gran mayoría de taquiarritmias para el examen, para la vida y para todo, ¿ya? Esto es muy importante que ustedes tomen en consideración en lo que son regularidades o irregularidades, ¿ya, chicos? Así, de lejos, de cajón, es un tema altamente frecuente, ¿ya? Ahora, ¿cómo diferencias una taquicardia supraventricular de una taquicardia ventricular? Fácilmente, con el QRS. El QRS del EKG. El QRS es mayor en la taquicardia ventricular, o sea, es un QRS mayor de 3 cuadraditos. En cambio, una taquicardia supraventricular, el QRS es menor de 3 cuadraditos, o menor de 0,12 segundos, o menor de 120 milisegundos, como tú quieras. Así las diferencias uno de otro, ¿ok? Uno de otro. Entonces tú dices, ¿no? Paciente con taquicardia paroxística supraventricular, ¿por qué? Porque tiene un QRS estrecho, es regular y tiene más de 100. Ah, bacán. Paciente con taquicardia ventricular, origen ventricular, QRS ancho, irregular. Ah, bacán. Doctor, una pregunta. ¿Y el QRS en la fibrilación cómo es? Ah, es un QRS corto también, menor de 3 cuadraditos. ¿Ok? Porque está rapidísimo. Ya, así tienes que recordarlo. En cambio, en las palpitaciones lentas, básicamente te vas a acordar de quién. De las bradicardias o bradiarritmias. Acá, como característica, ¿quién vas a tener? A los bloqueos. A los bloqueos auriculoventriculares. Así de cajón. Si tú ves un paciente que tiene un latido menor de 60, tú dices, guarda, esta es una bradicardia. Ahora, es una bradicardia, doctor. Menor de 40 es incompatible con la vida. Incompatible con la vida.
Nunca puede tener. Entonces, ¿qué tiene chance? Estudiarlo a máximo. De los que tienen de 40 a 60, estudiarlo a máximo. ¿Ok? Estos pacientes pasan ¿a qué? A hacerse un Holter. Hacerse un Holter, un estudio electrocardiográfico de 24 horas, para ver cuál es el daño que puede encontrarse en estos casos. ¿Ya? Muy bien. Hay otro grupo de pacientes que van a tener un latido, o sea, dicen, doctor, tócame el latido, toca mi pecho, pum, pum, pum. Hoy está fuerte, ¿no? O sea, no es que tenga taquicardia ni tenga bradicardia, es un latido normal, pero se nota que hay un aumento del volumen y ustedes se asustan y lo mandan a interconsultar. Dicen, oye, interconsulta porque parece que el latido viene fuerte, mira, tócalo, pum, pum, pum. Ese latido son pacientes que probablemente tienen aumento del gasto cardíaco. Aumento del gasto cardíaco. En este aumento del gasto cardíaco, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Algunas enfermedades, ¿no? Que tienen un aumento del gasto cardíaco. Por ejemplo, pacientes con enfermedad de Payet, pacientes que tienen anemia, pacientes que tienen hipertiroidismo, pacientes gestantes que tienen aumento del volumen plasmático, sobre todo después de la semana 20 de gestación, pacientes que tienen un estado de anafilaxia, pacientes que tienen una fístula arteriovenosa, pacientes que tienen beriberi. Estos de acá, yo les digo la mnemotecnia patea fútbol, para que te acuerdes, son los pacientes que pueden desarrollar incluso una insuficiencia cardíaca de alto gasto. O sea, botan mucha cantidad de sangre muy rápido. ¿Ya? Una valvulopatía, no. Una valvulopatía lo vas a sacar por los soplos. ¿Ok? En el caso de una insuficiencia aórtica, sale fuerte, pero regresa y en el corazón no se nota tanto. En la insuficiencia aórtica vas a notar ese golpe fuerte en el pulso. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el pulso de Corrigan? En el pulso, en la anterior clase, venía un pulso fuerte y luego se jalaba. Típico de la insuficiencia aórtica severa. ¿Ok? El pulso de Corrigan, ¿no? ¡Pah! El martillo de agua. ¡Pah! Esos son pulsos que se van a ver en la insuficiencia aórtica. Acuérdate que la insuficiencia aórtica es como que ese pata que te da un montón de cosas y te lo quita al toque. ¿Ya? Te da un montón de cosas y te lo quita al toque. La insuficiencia aórtica es así, igualito, incluso el signo de Quinque, que vamos a ver más adelante, el signo de Müller, el signo de Musset, todos esos signos son de que te sale mucha sangre del corazón y luego rápidamente retornan al corazón. Entonces le quitan, como que se dice, el impulso, le quitan el impulso y se siente como que viene el golpeteo y se esconden. Es típico de las insuficiencias aórticas severas. ¿Ya? Entonces no se olviden, por favor, cuando ustedes vean palpitaciones, clínicamente, de frente piensen en estas cosas que les he dicho. Así, basta con la clínica. Ustedes, por ejemplo, miren, solamente escuchando esta diapositiva, ustedes hoy día pueden escucharle, les permite, eso me pasó cuando se hizo por primera vez este curso. Este curso se hizo hace 3 años la primera vez. Entonces yo les explicaba, incluso les decía más conceptos, pero luego me di cuenta que no era necesario llevarlos a más conceptos, sino decirles los conceptos estructurados, ¿no? Y una de esas le dije a un alumno, o sea, así como ustedes ahorita, chicos, revisen a su familia, ¿no? Mira, acabando la clase, como yo estaba en su grupo, en ese tiempo había un grupo de WhatsApp, era en WhatsApp, era. Entonces, me escribe un alumno, ¿no? Me dice, doctor, disculpe, le he tocado a mi abuelita y le he encontrado 35 latidos por minuto. Yo digo, está loco este, ¿cómo 35? Tócale bien, tócale la carótida, pero ya le había enseñado cómo es la carótida, ¿no? Doctor, 38. ¿Yo qué les enseñé en la clase? Menos de 40 incompatibles. Pucha. En ese momento le dije, mira, ¿cómo está tu abuelita? Está bien. ¿Alguna característica últimamente? Doctor, ella sí se ha estado desmayando. ¿Cómo desmayando? Sí, se estaba desmayando. Por eso que es la primera que le toqué el latido. O sea, pierde conocimiento, sí. Ya, mira. Le di el número de una amiga mía, electrofisióloga, que se dedica solo a hacer Holter, nada más. Le hicieron su Holter y tenía un bloqueo AV de tercer grado. Ya, tercer grado. Al día siguiente, por la clínica, estaba ingresando y se le estaba colocando marcapaso permanente. Esa señora hoy día tiene vida. Si su nieto, que estaba en tercer año de medicina, ahorita está en sexto, está en el preinternado, si su nieto, que está en tercer año de medicina en ese momento, en un verano, así como ustedes, escuchando una clase, después de almorzar con la María Alcalina, no hubiera seguido ese consejo que yo le di,
que fue al aire, un patadón al aire, como se dice, su abuela estaría muerta ahorita. Entonces el pata se la tomó a pecho, la clase, fue y tocó y encontró. Y nadie se percataba en su casa, incluso él mismo tampoco, porque para la universidad quizás no la veía la abuelita de vez en cuando. Pero al día siguiente marca paso. Y la abuelita está como cañón. No tiene síncopes, está recontra paradaza. Y el pata ya no solamente se volvió el médico de su abuela, ¿no? Sino es el médico de su familia, ya, porque comenzó a ver más allá y se dio cuenta que podía servir a su familia. Entonces yo creo que estos consejos durante la clase sirven para que ustedes asimilen los conceptos, y estos conceptos que yo les enseño, chicos, no tienen vida y no tienen sentido si ustedes no lo ponen en práctica. Así que practiquen con su familia primero. Siempre voy a decir, practiquen con tu familia, practiquen con tu perro, no con tu perro, no, pero practiquen con todo tu, con todo tu, con todo tu papá, tu mamá, tu primo, todo. Para eso sirven los primos, para eso tienen que practicar, muchachos, ¿ya? Síncope. Cuando yo tengo un paciente que te dice, casi me desmayo, y se agarra de una baranda, ¿no? ¿Y qué pasó? No, nada, no, me mareé, pero sentí clarito que se me iba el cuerpo y me agarré de la baranda. Es un presíncope. Presíncope. Síncope es el acto en el cual tú pierdes el conocimiento por una disminución de la presión de perfusión cerebral y tu cuerpo busca caerse al piso para mantenerse de manera horizontal y equilibrar las presiones intracerebrales. Entonces, cuando uno piensa en síncope, ¿cuál es la primera causa de síncope? Causa cardíaca. Siempre piensa en causas cardíacas. Piensa en causas cardiopulmonares y luego piensa en causas cerebrales. ¿Ok? Cerebrales. Acá está, cardiopulmonares. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean síncope, causas cardíacas, lo primero que tienen que pensar, arritmias. Así de sencillo. ¿Ya? Y ahí está justo nuestro amigo al toque, ¿no? Con la abuelita. Lo diagnosticó al toque. Él lo diagnosticó. Ningún médico lo hizo. Él como alumno lo hizo. ¿Ya? Doctor, no encuentro arritmias, pero tiene síncope. Busquemos con ecocardiografía. Causas estructurales. Ejemplo. Estenosis aórtica severa. Se cierra la válvula. Síncope. Perfecto. Segunda causa, sí. Así se estudia. La arritmia la estudiamos con electrocardiograma primero. Si encontramos algún defecto, pedimos Holter. ¿Ok? Correcto. Doctor, causas cardiopulmonares que pueden dar síncope. Tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? ¿Qué casos? Tromboembolismos masivos. Que ocupan coágulos, que ocupan la tronco pulmonar o los vasos pulmonares principales. ¿Ya? Doctor, causas cerebrales. Básicamente el reflejo vagal. Todo lo que estimule el vago. ¿Cuál es? Nosotros a veces hacemos el reflejo vagal porque presionamos la bifurcación carotidia, ¿no? Lo hacemos a propósito para disminuir las taquiarritmias supraventriculares. Comprimimos justamente porque acá están los valorreceptores. ¿Y dónde está la bifurcación carotidia? Debajo del ángulo de la mandíbula. Hacemos una compresión. Pregunta para todos. Una maniobra vagal se hace con el paciente echado. Nunca hagan maniobras vagales a la vez, bilateral. Nunca. Se hace unilateral. Unilateral. ¿Ok? Paciente totalmente con su manguito de presión, con sus chupones en el corazón para ver la frecuencia cardíaca. O sea, nunca se lancen a hacerlo unilateral porque la friegan, ¿eh? Y el pata le da un bloqueo maldito, un paro. Y se fregaron ustedes. Eso le pasó a un interno. Había un interno, pero yo era R1, año 2012. ¿Eh? Estaba ahí sentado y el interno, ¿no? Y el doctor, pucha. Yo le estaba haciendo así, yo cuando era residente a mis internos, así como estoy haciéndoles a ustedes esquemas puntuales, les hacía esquemas a toditos, ¿no? Entonces le decía, mire, compadre, ven acá, pa, le estaba haciendo el esquema. Vas a buscar esto, esto, esto. Estamos en tópico de cirugía, pero el pata le quería hacer maniobra vagal a un paciente que no tenía nada que ver con la maniobra vagal. Era un abuelito. A ver, voy a hacerle maniobra vagal a él. Como tenías todos los dispositivos ahí para practicar. Y ¡pum! Y, doctor, doctor, venga, 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 el abuelito se ha perdido, se ha desmayado. Hoy se le fue. El abuelito entró en paro. Hizo un paro. Le hicimos masaje.
Salió felizmente al toque, al minuto, volvió el abuelito. Chumba. Nadie se dio cuenta. El abuelito. ¿Dónde estoy? Tranquilo, maestro, todo bien. Hizo paro. Lo sacamos con masaje rápido, dos nomás. Se asustó el interno. ¿Qué has hecho? Doctor, es que le comprimí el lado. Pero te dije que se hace uno. Sí, doctor, es que no bajaba. A ver, dije, ¿cómo será con los dos? ¿Cómo va a ser con los dos salvajes? Casi lo matas. Entonces, para todos. Cuando hagan una maniobra vagal, hagan unilateral. Nunca se olviden, por favor. Paciente echado. Puede perder el conocimiento. Tengan cuidado. Siempre tienen que hacer con chupones. Lo tienen que hacer con presión al costado para valorar. Y esto se hace cuando el paciente tiene una taquiarritmia supraventricular. No se hace con cualquier otro. ¿Por qué hacemos con taquiarritmias supraventriculares? Porque el corazón, ya les expliqué a ustedes, el corazón es excitatorio por naturaleza. Y la única cosa que comunica la parte eléctrica del corazón, de la aurícula, con el ventrículo es el nodo. Y ahí está el haz de Gis. El haz de Gis es la única vía que comunica toda la electricidad, pero antes está el nodo. ¿Y qué pasa? Si viene un impulso fuerte en la aurícula, va a tener que pasar por el nodo. Y gracias a Dios que al nodo le viene el bloqueo vagal. El vago bloquea el nodo. Quiere decir que nosotros, nuestro amigo vago, bloquea el nodo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una taquiarritmia? Yo le hago una maniobra vagal rápidamente. Cuando uno comprime acá, ¿qué hace? El impulso de acá sale por el glosofaríngeo. Llega al bulbo y del bulbo se manda un impulso vagal. En ese momento, el vago disminuye y potencia que la cantidad de frecuencia cardíaca que viene en la aurícula se frene y permita que se pueda llenar muy bien los ventrículos y la diástole no se acorte. Por eso sirve el reflejo vagal. Pero a veces no funciona. 40% de los casos fracasa y tiene que usar un fármaco tipo adenosina y con eso va a ir bien, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estos detalles. Otra causa frecuente cerebral, chicos, es cuando el paciente tiene un accidente cerebrovascular. Ya puede ser una TIA o un ACV propiamente dicho, ¿no? También puede debutar con casos sincopales, ¿ok? Con casos sincopales. Entonces, muy importante tomar en cuenta. Hasta ese momento, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan ahí? Todo tranquilo. ¿Se entendió cuando uno ve un síncope? ¿Cómo diferencias con un presíncope y todo eso?